La cara hasta que te presentes. Sí, la cara sí me puedo. Tapate, dame. Tapate con esto. Give me. Ahí va. Perfecto. Hoy tenemos un invitado que dará que hablar. Un invitado para toda la audiencia de tercera y cuarta edad. Un prócer por lo que hizo en la historia y por su edad también. El señor Coco Basile. ¿Dónde está? ¿Cómo le va? ¿Qué go, how are you? Bienvenido a mi programa. ¿Querés hablar en inglés? Fine, me too. ¿Hablas bien? Sí. Little. Lady. Un poquito, Lady. More and less. Es, hablan los que no saben nada, los boludos. Lidl es el típico de New Jersey, como se yo. ¿Vos sos New Jersey? Claro. ¿En serio? Claro, viví ahí al lado de del río del Hudson, a media cuadra. ¿Tenés propiedades allá? ¿Qué voy a tener? No, no tengo nada. Seguro que vas a tener blanqueada. Tengo un pedazo del río, viste, el Hudson ahí. Y nadaba ahí un poquito en pleno. ¿Tuviste algo que ver con el atentado a las Torres? Estuve mirando, 9:45 a.m. ¿Estabas ahí? Sí, estaba no, ahí. No, para, vamos a hablar en serio. ¿Estuviste el día de Nueva Jersey, mirando cuando entraban? ¿Estuviste el día de la Claro, porque yo me levantaba a las 8 ahí. ¿Es verdad? Sí, es verdad, dijiste true. ¿Viste el atentado a las Torres en vivo de ahí? Sí, claro. Ah, claro. Pero estando allá o acá por televisión. Yo te voy a explicar. No, allá. La parte. La gran manzana. Sí. La miraba la mañana, toda la mañana tomábamos mate, pero los argentinos, puede, obviamente. Sí. Mirábamos siempre para el lado del río y de las torres. Fue tremendo. La segunda vimos más, porque la primera, pero la segunda sí lo vimos. Nos quedamos ahí mirando, todo el mundo. ¿Esto lo hablaste alguna vez públicamente? No, entre los amigos. Lo logré yo, Miguel Granados. No, fuera de grabación, ¿verdad? ¿Estaba ahí? Yes, yes, okay. Sí, yes, pasa. Coco, ahora fuera de esa estupidez, ¿no? Que desatan guerras. Sí, es una boludez, pero vos no la viste. Vos no viste un ovni, ¿viste alguna vez? No. Yo sí vi. ¿Qué se siente llamarse Alfio? O sea, ¿qué se siente en la primaria tener 70 años? Mi abuelo, siciliano, toda la familia había venido, lo depositaron en Bahía Blanca, en el barco, ¿eh? Entonces, cuando me decían Alfio, me daba vergüenza a mí, porque nadie de todos se llamaban Juan Carlos, Miguel. Nombre con onda y Alfio. Mi abuelo, Alfio. Mi viejo, Alfio. Coco de Palermo, Alfio. Mi hijo, Alfio. Y mi nieto, Alfio. Todos Alfio. La dinastía de los Alfio. Pero ahora más lindo el nombre, medio extraño, ¿viste? Ah, sí, es verdad, ahora es hermoso. Tenés razón, ahora es hermoso el nombre. Y muchos hijos le pusieron de los hinchas de Racing Alfio. ¿Cuántos años tenés? 63. ¿Estás activo? Totalmente, sí. ¿Masticable o sólido? Masticable. Si ya sabés ¿Vos que vas... ¿Vos que te gusta masticable o sólido? No, yo no lo consumo. Vos no, no. Ni garcho. Estás haciendo ya nunca. Claro, no, aparte para que me hagan el... No hace falta tomar eso. Sos de la época en que los arqueros usaban boina, ¿no? No, boina no, pero atacaban con guantes de boxeo. Jodiendo le decíamos eso, pues sacate los guantes de boxeo, boludo. ¿Sos millonario vos? No, nunca fui millonario. Pero ¿nunca? Porque me la gasté toda. Pero en ese momento no se ganaba tanta guita. ¿Pero en qué te la reventaste? En el escolazo principalmente, en los caballos y en el casino. Un boludo soy, directamente. Y encima se llama Alfio. Bueno, eso es lo más lindo que tengo, ahora me gusta, Alfio. Cuando era chico no me gustaba, te dije, ahora de grande me gusta. ¿Querés tomar algo ahora sí? Tengo ganas de tomar birra, algo. Birra, agua, soda... No, yo tomo agua de coco, siempre tomo agua de coco. Ah, mira qué conceptual. ¿Tu propia bebida? Mi propia bebida siempre la llevo conmigo, el agua de coco. Quiero tomar. Ah, mira, ¿de dónde sacaste ese coco? Este lo traigo de una isla. ¿Qué isla? De la isla de Scotland. A ver si está bueno de verdad. Mira qué conceptual. Buenísimo. Ya me siento mucho mejor. Coco, Alfi, fue muy fuerte lo que vimos. ¿Cómo estás vos después de eso? Estoy todo bien. Fue una farsa eso de la salud. No, yo te estoy hablando. Fue muy fuerte el programa que hicieron con el Bambino y con... Ah, sí. ¿A dónde te gustaba verlo? ¿Dónde lo veías? No, digo que está bien. Les dieron aire. ¿Cómo les dieron aire? La verdad. No sé cómo nos dieron aire. Soplábamos. Yo creo que fue gracias al Cacho Castaña. Justo mira hablando de aire. Tiene 70% de programación femenina y 30% de como vos, por ejemplo. Amigos. ¿Sos mi amigo vos? Ni amigo ni enemigo, pero te tengo en buena onda. Te quiere mucha gente amiga mía que te conoce. ¿Mundial 94? ¿Contra quién perdimos? ¿Brasil, Francia, Alemania? No perdimos con nada, perdimos con uno Berreta, con Rumania, 3-2. Pero ahí viene el problema, que lo echaron a Maradona, ¿te acordás? ¿Por qué lo echaron a Maradona? Y lo echaron porque salió un doping positivo. ¿Por?
efedrina. Y en ese momento estaba Julio Grondona en la FIFA y me dijo, Coco, no puedes jugar a Maradona, estás suspendido. Por ahora, provisoriamente, pero suspendido para siempre con la selección. Y después vino a Newell y a Boca. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué cuando uno está bajo el efecto de alguna cosa que es supuestamente ilegal, eso no lo hace jugar mejor? No, la efedrina él la tomaba para adelgazar. Desde 104 que pesaba cuando empezó el Mundial, 74.500 arrancó. Y ahí lo famoso fue que con Maradona salíamos campeón de vuelta. Entonces fue una gran frustración de mi carrera no haber salido campeón mundial. Porque yo estaba convencido que éramos campeón mundial. Bueno, gracias por haber venido, Alfio. Te voy a hacer una devolución, que es lo que hago siempre con mis invitados. Le busco como una vuelta, como un análisis psicológico. Y a vos te digo que tenés el síndrome de Alf. ¿Ok? Quiere decir que sos un extraterrestre, tenés la voz ronca y te querés comer todos los gatos. Todo, acertaste en todo. Ahí va. Y yo te admiro a vos, justamente porque me dijiste que tengo el síndrome de Alf, que no sabía encontrar la palabra yo. ¿No te ofendió? Para nada. ¿Sabes qué? Si me es un piropo yo, para mí, o sea, ¿no qué? Como todos los gatos, está todo bien. Qué feo dijiste, lindo todo. ¿Sabes que no le pude encontrar el concepto a esta entrevista? Porque en realidad la idea era... Eso es lo raro que soy yo, es muy difícil encontrarle conmigo. Por eso, porque la idea era una sesión dolorosa, por la cual yo a vos te hacía sentir incómodo, momentos... De incomodidad, donde por ahí te recordaba cosas, te quería ofender por tu nombre de libro de historia de 1810, o querer hacerme gracioso, y la verdad no pude, porque ¿sabes por qué? Lograste llegar a algo muy íntimo mío, que es mi corazón. Entonces cuando alguien ingresa a mi corazón, me ablanda el terreno y supiste plantar semillas de ternura. Yo quiero estar con vos porque estoy aprendiendo de la juventud. Siempre me gusta aprender de la juventud. Salud. Cheers. Ah, bueno. Gracias por venir. Thank you. ¿Hacemos un brindis como corresponde? Vamos. ¿Conceptual? Exacto. Salud. Por mí. Siempre por vos. Thank you. ¿Pegás efedrina? ¿Efedrina? No, un poquito. Un poquito de efedrina para adelgazar un poco, no estaría mal, ¿eh? Sí. ¿Qué color es?